¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestros diálogos de facultad y que hemos ido retomando con entusiasmo en las últimas semanas. Y en esta oportunidad tenemos una conversación muy grata y además muy interesante, porque estamos con María Eugenia Góngora, profesora, bienvenida, muchas gracias por aceptar invitación. Y con Guillermo Soto, también profesor de nuestra facultad, por supuesto, lingüista. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias. Hola, ¿por qué gracias, con los dos? Porque ambos han sido electos para la directiva de la Academia Chilena de la Lengua, en el caso del profesor Guillermo Soto como presidente, no, director, ese es el nombre real a cargo del directorio, y María Eugenia como tesorera, pero ambos conforman esta directiva, y que si entiendo bien, Guillermo, esta es una larga ya tradición de presencia y trabajo de personas de nuestra facultad en la Academia Chilena de la Lengua. Sí, claro. En realidad siempre ha habido una presencia importante de la facultad en la Academia Chilena de la Lengua. El director anterior a la actual directora, que termina el 2 de enero, la actual directora es Adriana Valdés. El director anterior a Adriana Valdés fue el profesor Alfredo Matus Olivier, que también es profesor de nuestra facultad. No quiero empezar a nombrar quiénes son miembros de la facultad porque se me va a escapar alguno, pero ya que digamos, hay que hacerlo, voy a nombrar algunos a modo de ejemplo nada más, ¿no? Don Miguel Castillo Didier es miembro de la facultad, también lo es Abelardo San Martín, también del Departamento de Lingüística. Don Gilberto Sánchez es también miembro de nuestra facultad, se acaba de elegir también como miembro y es miembro electo de nuestra facultad, miembro electo de la academia, todavía debe hacer su ceremonia de incorporación, pero ya es miembro electo de la academia, la profesora María Isabel Flisfish, y estoy seguro de que se me están escapando muchísimos otros nombres que María Eugenia puede ayudarme un poco, pero... Así es. Ah. Hay un nombre también de alguien que está recién electa como miembro de número, digamos, de la academia y que es profesora del Departamento de Lingüística, que es la profesora Soledad Chávez. Soledad Chávez, se me había ido la Soledad, claro. Soledad, mire. Por supuesto, Soledad también. Está recién nombrada y tiene que incorporarse ya. Al igual que María Isabel Flisfish. Y también es miembro de la academia la profesora Carla Córdoba, que fue profesora, que me parece que sigue adscrita porque es profesora titular de la Universidad de Chile. Así que eso es una cualidad que no se pierde. Por lo tanto, siempre, ha habido históricamente una vinculación muy fuerte de nuestra facultad, fundamentalmente los departamentos de literatura y de lingüística, pero también de filosofía, con la Academia Chilena de la Lengua. Hay que recordar también justamente el maestro, ¿no?, de la profesora Flisfish, ¿no?, fue también miembro de la Academia Chilena de la Lengua, Humberto Giannini, también fue miembro de nuestra academia. María Eugenia, para muchos, particularmente para los jóvenes, a lo mejor pensando en los estudiantes de nuestra facultad, de nuestra comunidad, voy a preguntarle de una manera grosera. ¿Para qué sirve la Academia Chilena de la Lengua? ¿Qué sentido tiene que existan estas academias? Estas academias. Bueno, es una pregunta que yo creo que se habrán formulado muchas veces, no solamente los jóvenes, sino que también la gente mayor, porque efectivamente yo creo que existe una cierta imagen de que las academias... Uy, se nos quedó pegada María Eugenia. Sí, se quedó pegada María Eugenia, no sé qué pasó. La perdimos. ¿Y esto va en directo o diferido? No, estamos grabando. ¿Qué es lo que hacemos, digamos? ¿Qué es lo que hacemos, verdad? María Eugenia, perdona, pero se quedó pegada por un momento. Entonces, propongo hacer la pregunta de nuevo y después ya. edita Muy Álvaro. Bien. ¿Ah? Ya. Bueno. Sí, hazla, por favor. La preguntaba, María Eugenia, pensando particularmente en nuestros estudiantes y en los jóvenes, más jóvenes de nuestra facultad, le voy a formular esta pregunta que de una manera muy, casi grosera, pero la lógica es, ¿qué utilidad, para qué sirve, qué rol juega una academia como la Academia Chilena de la Lengua?
Bueno, yo creo que hay una resistencia en mucha gente. Me planteo yo eso desde hace mucho tiempo, incluido por gente que yo conozco y en quien respeto. Hay una cierta resistencia frente a la existencia no solamente de la Academia de la Lengua, sino que de las academias en general, que tienen efectivamente como una inserción en una especie de tendencia, ¿verdad?, del mundo académico a concentrar, pero también a invitar a gente, ¿verdad?, que pueda aportar desde sus disciplinas, específicamente, en este caso nuestro, desde la lingüística y desde la literatura. Pero hay una expresión que a mí me gusta más y que yo creo que sigue siendo importante y al final es como nuestro lema. Yo creo que eso puede ser interesante también ahora, no solamente para los mayores, sino que también para la gente más joven. El lema de la academia es unir por la palabra. Unir por la palabra me parece que es una frase que va más allá de ser una hermosa frase y yo creo que incluso pensando en nuestros tiempos actuales y en nuestro propio contexto, ¿verdad? En Chile, en que estamos muy conscientes de que todas las palabras existen y, no, y ninguna sobra, que todas las lenguas existen y ninguna sobra, una de las cosas que uno podría decir es que mostrar, trabajar, proponer actividades que tengan que ver, ¿verdad?, con un mejor conocimiento de los lenguajes, de las lenguas, de la poesía, de la narrativa, etcétera, ¿verdad? Es siempre un trabajo útil porque además está de alguna manera no compitiendo, pero sí en paralelo con la labor que se hace en las universidades. Eso es lo que yo podría decir. Sí. Guillermo, entiendo que una de las preocupaciones o énfasis que quiere darle a este periodo tiene que ver con la relación con otras instituciones vinculadas al tema, por supuesto, del lenguaje, y cómo socializar, ampliar los ámbitos de socialización de la academia. ¿Cómo ve ese proceso y cómo enfrentarlo, digamos? No, las academias surgen, no es que sea un poquito el contexto, porque la academia surge, la academia chilena surge, bueno, en el siglo XIX y luego se desarrolla más en el XX, pero las academias surgen básicamente con la ilustración. Y la idea central es la típica idea ilustrada, ¿no es cierto?, en el fondo de mejorar la sociedad, de instruir a la sociedad, de mejorar el lenguaje. Son estas ideas bastante, digamos, que uno tiende a asociar con el proyecto. O sea que las academias suelen, uno podría verlas como herederas de ese proyecto, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, desde su inicio, tienen una fuerte vocación de vinculación con la sociedad. La Academia Chilena de la Lengua participa de un conjunto de academias de la lengua española que están, digamos, diseminadas por los países en los cuales el español es una lengua significativa. Por ejemplo, el nuestro, ¿no? Donde es la lengua mayoritaria y es la lengua de comunicación por excelencia. Y cumple ya muchas funciones que tienen un alto impacto social. Por una parte, la función de colaborar y trabajar en conjunto con las otras academias en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Este es un diccionario que cumple una labor esencial en el ámbito, en los países hispanohablantes, en el ámbito administrativo, en el ámbito jurídico. El sitio electrónico, tanto de la Real Academia Española cuanto de la Asociación de Academias de la Lengua Española, en que se puede consultar el diccionario, recibe miles de millones de visitas, digamos, al año. Es un sitio muy visitado y es en el fondo, probablemente la obra más significativa del conjunto de las academias. Y nuestra academia, que es una academia pequeña, colabora en ese trabajo, precisamente preocupada de la realidad de las palabras, el léxico en el español de Chile y su relación con el léxico general. Entonces yo diría que en primer lugar, ya en el propio quehacer de la academia, existe esta vinculación con la sociedad, que se manifiesta a través de una serie de otros proyectos. Estamos desarrollando ahora un diccionario en el que se registran no ya las palabras aisladas, sino que pequeños grupos de palabras
que significan o que son equivalentes a una palabra. Expresiones del tipo de al tiro, por ejemplo, que significa inmediatamente, pero es, en el fondo, si te fijas, es una frase, pero funciona como una sola palabra. Estamos en este momento en una fase de elaboración de un diccionario, chileno, de unidades fraseológicas, un diccionario, y también de un diccionario panhispánico, es un diccionario en colaboración con las otras academias, un diccionario en el fondo que dé cuenta de aquellas locuciones, aquellas expresiones idiomáticas que se emplean en todo el ámbito hispánico. Tenemos un proyecto también de un refranero, tanto un refranero Qué chileno como un bonito. refranero de nuevo de todo el ámbito panhispánico. Son proyectos muy importantes desde el punto de vista patrimonial, por un lado, patrimonial porque rescatan el patrimonio lingüístico, tanto el nuestro chileno, cuanto aquel compartido en la comunidad de países hispanohablantes, cuanto también con fuertes efectos en el espacio público. Entonces, yo diría que lo primero es dije dos proyectos, pero estamos llenos de proyectos. Hay muchísimos otros proyectos en los que nosotros participamos, ya como Academia Chilena, como parte de una Asociación General de Academia, también en la literatura hay proyectos de rescate de autores muchas veces olvidados, en los cuales se hacen pequeñas publicaciones, ¿no? De autores que forman parte nuevamente de nuestro patrimonio literario. Ha habido también, lamentablemente, con la pandemia, esto se dejó un poco de lado, ha habido también unas hermosas actividades con escritores jóvenes, que de alguna manera, en el fondo la academia se abre para justamente recibir a los escritores jóvenes para favorecer conversaciones, discusiones, conocimiento de su obra. Junto con ello, efectivamente, nos interesa profundizar nuestra relación más amplia con la sociedad y también tratar de trabajar más en conjunto con las otras academias del Instituto de Chile. Ahora, la Academia Chilena de la Lengua tiene, como digo, una serie de tareas que son muy importantes en el campo tanto lingüístico, cuanto literario, cuanto periodístico también. Funcionamos también como observatorio de los cambios lingüísticos que están ocurriendo, del neologismo. Y como bien dijo María Eugenia, lejos de intentar sustituir a las universidades, la academia hace esto primero que nada con la libertad de una institución, digamos, donde uno está allí simplemente porque quiere estar y trabaja porque quiere trabajar, y también con las fuertes relaciones, los fuertes vínculos internacionales que la academia tiene con las otras corporaciones hermanas del mundo hispanohablante. Guillermo decía recién esto de los lenguajes que van evolucionando, que desafían de alguna manera, y hoy día se ve el tema del lenguaje inclusivo, por una parte, y por otro lado, me parece que fue un reportaje publicado en Sevilla, si no me equivoco, donde se plantea que el español chileno es uno de los más complicados de entender para los que no son chilenos, digamos. A veces es bastante complicado para los propios chilenos entender ciertos lenguajes, pero eso ya es materia quizás de otra conversación. Pero en particular en lo inclusivo, María Eugenia, ¿cómo se enfrenta desde la visión de la academia, digamos? Porque da la sensación que estamos más bien frente a un hecho más político o identitario o de marcar un tiempo que ante un hecho efectivamente lingüístico y de instalación con lo que significa los procesos de cambio en el lenguaje. Efectivamente, yo creo que el tema y la discusión sobre el lenguaje inclusivo, tal como lo se maneja aquí en Chile, ¿verdad? Que hay que decir que es una de las maneras de entender el Por lenguaje cierto. inclusivo. Pero en fin, es la que tenemos, ¿verdad? Yo creo que básicamente es un gesto político, es decir, uno podría decir, forzando un poco la palabra, es un ademán, ¿verdad? Político en el sentido de decir, vamos a usar este lenguaje porque queremos reconocer las diferencias identitarias, etcétera, y las disidencias, y especialmente, y eso es una cosa que yo creo que no hay que olvidarse, no solamente, ¿verdad?, incluir a las mujeres, sino que también a las disidencias sexuales en general, ¿verdad? Ahora, eso implica que hay una concepción de política, ¿verdad? En el sentido de que como que existiera, cosa que yo creo que no es así y Guillermo puede
confirmarlo o no, ¿verdad? Que existiera una especie de política de la lengua por sí misma, ¿verdad? Como que el lenguaje fuera por sí mismo, ¿no? Voy a decir, voy a usar una palabra fácil para que nos entendamos, machista. Yo creo que eso no es así. Pero efectivamente lo que sucede, y eso a mí me parece también interesante, lo he conversado también con mis estudiantes múltiples veces, ¿verdad? Es que como todo lenguaje especial, voy a decirlo así, es también excluyente, ¿verdad? Hay mucha gente en Chile que no entendería el lenguaje inclusivo. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta ese elemento. Es, para mi gusto, un fenómeno interesante, tiene algo también a nivel generacional, ¿verdad? Y en otro sentido social. Es un lenguaje de una tribu, ¿verdad? Y en ese sentido es fascinante, pero hay que entender que es un lenguaje de una tribu, así como lo veo yo, ¿verdad? Y lo que parece más complicado, y esto incluso se ha discutido con respecto al tema de del lenguaje de la Constitución, ¿verdad? Que se está escribiendo en este momento, que a mí me parece un tema absolutamente clave para, desde nuestro punto de vista también, cómo se escribe una Constitución, ¿verdad? Lo que yo creo que hay que resguardar, ¿verdad? Es, una vez más, que todo el mundo se sienta incluido, y no solamente algunos se sientan incluidos, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que sucede en la realidad. Ahora, es muy importante, sin duda, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, efectivamente, lo veo mucho por gente amiga mía, ¿verdad? Estudiantes, y no solamente estudiantes, que sí, efectivamente sienten que sus identidades sexuales, ¿verdad? Son más reconocidas en este lenguaje inclusivo que en el lenguaje habitual. Ahora, yo creo que eso es una cosa que hay que tener en cuenta y valorar. Otro tema es que ese lenguaje inclusivo de esta tribu se imponga, ¿verdad?, institucionalmente. Ese es otro tema. Yo creo que ahí está un poco la discusión, un poco lo que se planteó también en España, en la Real Academia, que efectivamente rechazó la posibilidad de reescribir la Constitución española en lenguaje inclusivo, ¿verdad? Porque ese fue como el contexto en el cual se pronunció la Real Academia Española, ¿no? Una negativa a cambiar la Constitución española, ¿verdad? A este transformarlo, trasladarlo a este nuevo lenguaje. Yo creo que efectivamente a nivel institucional las cosas son más complejas que simplemente decir usemos todos este lenguaje inclusivo porque es importante. Yo creo que sin duda es importante a nivel, ¿verdad?, del aula, podríamos decir así, pero tiene incluso una cosa más, ¿verdad?, que habría que tener en cuenta. Yo no he entrado demasiado en detalle, pero sé que, por ejemplo, para los buscadores en Internet es una complicación el lenguaje inclusivo. ¿Para qué decir para el lenguaje en braille? O sea, hay gente que quedaría excluida, los ciegos, ¿verdad?, porque no, el braille no contempla estas posibilidades de este tipo de lenguaje, que además es variable. O sea, está la E, el guión, la X, la arroba, todo lo que sabemos, pero además con esta multiplicación de repente de, ¿verdad?, de las varias maneras de hablar, de dirigirse, por ejemplo, en el habla, ¿verdad?, a un conjunto de personas, ¿no? Yo tengo la experiencia, yo creo que todos lo tenemos, de hablar de las académicas, los académicos, les académicas, en una, para dirigirse al mismo grupo, digamos. Entonces, yo creo que eso hay que considerarlo también, ¿no? Esa es mi visión, digamos, y yo estoy segura que debo estar en minoría probablemente con respecto a otras visiones dentro de una universidad, pero es la que yo podría, puedo dar cuenta en este minuto. Guillermo, ¿y en eso cuánto hay como de una especie de ratificación, a lo que decía María Virginia, de ratificación de posicionamiento político? ¿Cuánto hay de un poco de moda? ¿Y cómo decanta finalmente este tipo de situaciones en el lenguaje que todos utilizamos? En una respuesta por escrito, usted nos decía de cómo hay una naturalidad en decir las sillas son blancas, el automóvil es rojo, digamos, que haya una naturalidad instalada. ¿Ese proceso cómo decanta para llegar a esa naturaleza del lenguaje? Es complicada la pregunta, yo sé, minutos, pero... Claro, sí, una distinción que uno suele hacer en lingüística es la distinción entre el discurso y el sistema lingüístico. Es decir, el discurso son las acciones comunicativas que tú haces. Uh-huh. Y cuando tú haces esas acciones comunicativas, tú utilizas un sistema lingüístico. Por supuesto, como toda dicotomía, hay que luego
tomársela con un grano de sal, porque todas las dicotomías en la vida hay que tomárselas con un grano de sal. Pero planteemos esa primera distinción entre lo que pudiéramos llamar el discurso, que es el uso que uno realiza en un contexto determinado del lenguaje, del sistema lingüístico, las estructuras lingüísticas, lo que normalmente llamamos la lengua. Cuando hablamos de la lengua, normalmente estamos hablando de este sistema. Y, de otro lado, el discurso. A mi entender, el lenguaje inclusivo es un fenómeno del discurso. Se trata de un tipo de empleo del lenguaje que se intenta, de alguna manera, develar una situación histórica de discriminación de la mujer y de otros grupos sociales, de, como bien decía María Eugenia, de las disidencias sexuales distintas. Y entonces se emplea un recurso, se emplean distintos recursos, de hecho no solo uno, a veces se emplea esta cosa de estar doblando, que de hecho es una forma también bastante tradicional en español, por ejemplo, el saludar, señoras y señores, no es algo tampoco tan desusado. Y se emplean otros recursos que son cambios morfológicos, la incorporación de la E, o recursos que son puramente de la escritura, de incorporación, una X, una arroba, y de hecho hay muchos más. Una estudiante mía acaba de terminar un excelente trabajo de seminario de grado viendo los distintos recursos que se emplean y cómo los distintos recursos se asocian a distintas posiciones dentro del movimiento feminista. Es decir, por lo tanto, se trata de un uso que es fundamentalmente ideológico y político. No dicho eso en un sentido peyorativo, porque el discurso siempre es ideológico, siempre tiene algún tipo de componente político. Uno no puede, nosotros no somos ángeles que vivamos, digamos, en el éter, ¿no? Hay mucha conciencia de ello también. Yo creo que este uso del lenguaje, en el contexto en que nosotros estamos, nos ha ayudado a entender hasta qué punto con el lenguaje podemos discriminar. Y creo que esa conciencia es un resultado positivo de lo que ha ocurrido. Es decir, el lenguaje inclusivo nos impone cierta dificultad para el hablar, cierta dificultad para el comprender, pero esa dificultad lo que hace es relevar, poner en primer plano cierto tipo de discriminaciones que uno muchas veces hace y sobre las cuales uno no había reparado. Cosa distinta es que el sistema de género gramatical del español, que distingue masculino y femenino, que establece las concordancias entre artículo, adjetivo y sustantivo, cuando uno forma una frase nominal, que ese sistema vaya a modificarse. Para que ese sistema se modifique, el lenguaje inclusivo debía tener un uso muy extendido en toda la población. Hasta ahora, básicamente es un fenómeno que se da en ciertos grupos. Si yo voy, no utiliza lenguaje inclusivo en la feria. O sea no es hoy el uso mayoritario. La pregunta es si puede llegar a hacerlo o no. Y claro, el lenguaje es el terreno de la libertad. Por lo tanto, uno no debiera nunca decir que las cosas son imposibles. Sin embargo, y de hecho los cambios en las estructuras del género son posibles. Pero cuando uno mira los cambios en la estructura de género, lo que uno ve es que, claro, el género gramatical cambió del latín al español, pero estoy hablando del latín, que tenía un sistema de masculino, femenino y neutro. Claro que un neutro que no tiene que ver con el neutro del que se habla del género inclusivo, es otra cosa el neutro latino. Tenía masculino, femenino y neutro a un sistema solo de masculino y femenino. Y el indoeuropeo, el que viene el latín y las otras lenguas, la mayor parte de las otras lenguas habladas en Europa, distinguía un género para los seres animados y otro género para los seres inanimados. O sea, cambios puede haber, pero la ventana temporal de los cambios gramaticales en un área que está tan enraizada en el sistema gramatical como el género, es una ventana temporal que yo dudo que nosotros podamos, digamos, ver, que yo pueda ver en mi vida. O sea, yo dudo que yo en mi vida pueda ver ese cambio porque es una ventana temporal muy grande. Pero eso no quiere decir, me parece a mí, eso no quiere decir que uno pueda reducir el problema del lenguaje inclusivo a esta cuestión gramatical. Ahí en ese sentido me parece que allí debiéramos tener conciencia de que estamos hablando en dos niveles distintos. El nivel del sistema lingüístico, que probablemente yo no creo que vaya a cambiar, eso es lo que me parece que
en ese sentido. Pero otra cosa es esta mayor conciencia que este mismo sistema ha permitido que la gente tenga. De hecho, al revés, perdona que me extiendo un poco, creo que justamente es el conflicto entre el sistema y la expresión en el uso la que nos permite, lo que permite que este lenguaje inclusivo tenga el efecto que tiene. ¿Me explico, no? O sea, sí, si claro. Realmente el lenguaje inclusivo se impusiera, ya daría lo mismo, ¿verdad? Porque tampoco es cierto que las lenguas que no tienen masculino y femenino son propias de culturas que no discriminan, eso no es cierto, ¿verdad? Pero en el contexto en que nosotros estamos, sí ha funcionado en la práctica, en el marco del movimiento feminista, para, creo yo, que tomemos mayor conciencia de hasta qué punto, cuando usamos el lenguaje, tenemos que tener especial cuidado, porque efectivamente discriminamos usando nosotros el lenguaje. Me parece, esa sería un poco mi respuesta a esta duda. María Eugenia, no, parece que quiere agregar alguna cosita. Sí, no, yo solamente quería agregar un punto. Yo estoy muy de acuerdo y entiendo, ¿verdad?, y concuerdo con los argumentos de Guillermo. La pregunta es si estamos hablando a propósito de la libertad para hablar. La pregunta que viene, yo creo que ese es el ahí está lo específicamente político, y no en un mal sentido, sino que es la política de la vida real, digamos, ¿verdad? Es que si un lenguaje como el inclusivo se pudiera imponer institucionalmente, por ejemplo en la universidad, o por ejemplo en la constitución. Yo creo que ese es el punto, es que ese es el punto político. Yo creo que la imposición de este lenguaje. María Eugenia, yo creo que eso sería, para tomar esta expresión tan linda que usa en un libro Octavio Paz, eso sería ponerle puertas al campo. O sea, cuando se trata de imponer contra el uso mayoritario algo en el lenguaje, normalmente esto no tiene éxito. Ha habido casos efectivamente en que las élites universitarias, las élites intelectuales han generado cambios, pero son casos bastante limitados y nos dicen relación con un fenómeno que está tan enraizado en el sistema como la cuestión del género. Yo creo que sería muy complicado, porque digamos el o sea, una imposición sería primero que nada porque atentaría en contra de la libertad de las personas, pero sobre todo porque, como te digo, yo creo que sería ponerle puertas al campo. Yo pienso, porque en el fondo, como te digo, ni en la feria ni en la vega se utiliza. Insisto, yo creo que es un fenómeno de carácter discursivo, que creo que hay que interpretarlo como un posicionamiento que toman las personas, ¿no es cierto?, en un sentido de denuncia de una sociedad donde en primer lugar la mujer es oprimida y donde existe una discriminación bastante, bastante clara a los distintos grupos por sus identidades sexuales y su identidad sexogenérica, digamos. Sí. Profesor Guillermo Soto, profesora María Eugenia Góngora, les quiero agradecer. Podríamos quedarnos conversando, este es un tema apasionante, la verdad. Y solo tocamos un par de cositas, ¿eh? Así que, además de agradecerles esta conversación, desearles enorme suerte en la tarea que tienen en el directorio de la Academia Chilena de la Lengua, y bien, pues mantener este vínculo tan importante, profundo y extendido de nuestra facultad con la Academia. Muchas gracias de nuevo, hay un gusto haber conversado con usted. Sí, muchas gracias a ti, Felipe, y ojalá que se mantenga este vínculo, sí. ¿Ah? Muchas gracias. Adiós. Y a ustedes que nos acompañan, muchas gracias. Y en cualquier otro momento retomamos la conversación en algún otro diálogo de facultad.